Hola, chacarero amigo, ¿cómo dice que le va? Bienvenidos una semana más a este encuentro de televisión y campo en el que vamos a estar charlando temas que nos interesan, ¿sí? Bueno, para hoy hemos pensado en el siguiente temario. Charlaremos con el profesor Fabián Mascheroni de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Las Parejas. El Ministerio de Industria realizó una jornada para proyectar el sector, los testimonios de las principales autoridades hoy aquí en Chacarero. Y nos fuimos a Santa Isabel para traerles la agricultura de precisión, como siempre, de la mano de Plantium. Y con la firma monumental de Chili Di Battista acerca de la comercialización y nuevos lanzamientos de productos, hablamos precisamente con Sebastián Achilli de Monumental, la nueva sembradora tambera. Este es el inicio de nuestro Chacarero. Achilli Di Battista presente en esta Agroactiva. Fue un año donde el comienzo aparentaba ser bueno. En Expoagro tuvimos unas muy buenas perspectivas. Después el agua trabajó, hizo lo que no se esperaba. ¿Cómo ven ustedes esta exposición? Mira, nosotros esta exposición vinimos con mucha expectativa por lo que vinimos viendo de cómo arrancó el año, ¿no? Comparado con los otros años anteriores, 4 o 5 años anteriores, que la campaña de fino por ahí venía medio decayendo. Este año fue un poco atípico porque arrancó de muy temprano, ya de febrero ya se arrancaba con lo que fue la máquina de trigo, que netamente de fino, no estamos hablando de la máquina de fino con placa para grueso, sino que la máquina de fino para pastura. Este año se movió muchísimo en todos los modelos, ya sea desde la máquina chiquita de 25 líneas hasta la de 7 metros y hasta las airil de 12 metros, digamos de 60 líneas, ¿no? En todo tipo de ancho se movió lo que es la máquina de fino. Quiere decir que el pequeño productor, el mediano y el grande notaron una diferencia, digamos, con respecto a los otros años. Y bueno, y eso se reflejó en ventas, ¿no? ¿Han pensado en el tambero, en la economía regional, donde los HP no tienen que ser los mayores? Y también el costo, ¿no? Poder adaptar una sembradora para un mercado que necesita producir, pero no puede invertir grandes sumas. Bueno, justamente por eso, si bien tenemos toda la línea, siempre decimos que tenemos una máquina a la medida de cada productor, porque tenemos de lo más chiquito a lo más grande. En este caso teníamos la tiro de punta, tradicional de toda la vida, de 1 módulo, 2 módulos y 3 módulos de fino y grueso, en todas las variantes, cualquier configuración que hoy podemos ver acá en el stand. También teníamos la autotrailer de hace 5 años, de granos gruesos, la sembradora iril, que ya hace 2 años que estamos fabricándola, en todos sus modelos, fino y grueso. Pero como vos decías, este año presentamos en Agroactiva una nueva sembradora para el tambero. Se llama la tambera, la tamberita, como le dicen. Que es para el pequeño productor de poco HP, 100 HP, 120 HP, en autotrailer, que no existe, la sembradora tambera autotrailer, de 4 metros y medio y 5 metros y medio y 6 metros y medio. A 17 y medio, 19 y 21, a chorrillo con cajón de pastura. Es la única sembradora autotrailer para el tambero de grano fino. No tiene que desarmar horquilla, desarmar lanza, nada. Solamente levanta, gira la máquina y cambia de lote. Como sabemos, el tambero por ahí siembra pequeñas parcelas, digamos 5 hectáreas de alfalfa, 20 de trigo, 70. Cambia mucho de lote, o sea que en una tiro de punta o de otro tipo de modelo, por ahí se le hace engorroso y son otros números. En cambio, esta sembradora no desengancha nunca la lanza y es una sembradora que está a un 70% de un valor de una máquina tradicional tiro de punta, ¿no? O sea que es muy accesible, está pensada para el tambero, para el pequeño productor. ¿Por qué se hizo? Por lo que vimos reflejado este año, que el pequeño productor, recién ahora, después de unos cuantos años, puede renovar su máquina. Y entonces le brindamos la mejor alternativa para lo que necesita, ¿no?
la hora de pensar en todos los productores, también se ha pensado en este equipo. Puntualmente, ¿de quién se acordaron cuando realizaron este producto? Bueno, con respecto a la Ladiril, se desarrolló hace 2 años viendo la necesidad del contratista, que se le estaban achicando los márgenes entre lo que cobraba la siembra y los costos de combustible, de pérdida de tiempo, de para abastecer una máquina. O sea, con la Ladiril se achican los costos de siembra. ¿Por qué? Porque en algunos casos la capacidad de tolva de 11.600 litros, en algunos casos le alcanza para sembrar todo el día, o sea que se elimina otro tractor, otro operario, un monotolva para abastecer la máquina y obviamente la pérdida de tiempo. Al tener un buen ancho de trabajo, que son 10 metros y 12 metros de labor, digamos, suma, ¿no? Entre la capacidad y el ancho, digamos, vos optimizás los tiempos, digamos, que lo haces en menor tiempo. La mayor cantidad de hectáreas en menos tiempo. ¿Cómo ven el año? ¿Cómo lo están palpando? Mira, por lo que vemos hasta ahora, un año, como decimos, muy bueno, porque siempre el primer semestre, que era el de la campaña de fino, que estábamos trabajando un 50% el primer semestre, porque la máquina de fino anteriormente estaba trabajando media máquina. Este año, gracias a Dios, se volvió a trabajar bien, a un 100% lo que es la campaña de fino. Y obviamente la campaña de grueso va a ser igual, porque si bien veníamos trabajando a un 60% años anteriores y en la campaña de grueso se trabajaba bien, queremos que este año, al haber trabajado tan bien la campaña de fino, la campaña de grueso obviamente va a ser muy buena también, ¿no? Bueno, Sebastián, lo que quieras agregar, ¿algún mensaje para el productor agropecuario, alguna mención más que tenga sobre algún producto? Bueno, con respecto a lo que es maquinaria, el productor se puede acercar a cualquier concesionario nuestro de cualquier parte del país, o llamando a fábrica, o vía mail, o lo que fuera, para asesorarse, o solicitar una visita, o un presupuesto, lo que fuera, para visitarnos, digamos, en fábrica, le esperamos a cualquiera, y sobre todo para charlar sobre planes de pago, financiación y tasa de crédito. O sea, cada cliente puede preguntar puntualmente con qué banco trabaja para poder asesorarlo y decirle, bueno, a qué tasa y qué línea de crédito le podemos brindar desde fábrica, ¿no? Primera pausa en Chacarero, después de la misma nos vamos al lote, al campo, para hablar con la gente que nos gusta, los productores agropecuarios.